casa, con películas muy diferentes, de miradas, de historias, de personajes. Para mí ha sido muy bonito encontrarme con que ha sido también una fuerte presencia femenina, tanto delante como detrás de las cámaras. Dos películas sobre mujeres mayores de 60 años. Y creo que todo esto es muy importante, ¿no? Porque ha habido mucha pluralidad de miradas y ha habido películas joya muy especiales también. Al final el cine no solo nos entretiene, sino que nos acerca a vidas diferentes que no podemos conocer de otras maneras, nos muestra personas que son diferentes a nosotros, que viven lejos, que tienen otras experiencias vitales. Y creo que nos ayuda en cierto modo incluso a desarrollar la empatía y a conformar nuestras ideas del mundo. Entonces creo que es importante que haya una pluralidad de miradas y que se potencie, que eso sea así, para que podamos ver cuanto más mejor. Yo creo que es una historia que llega mucho y ha habido una cosa muy bonita, que es que cuando hemos salido, la gente que se nos acercaba a hablar no era solo me ha emocionado, lo he vivido con el personaje, etcétera, sino que todos hablaban de que les recordaba hechos personales, ¿no? Y que les había removido en sitios muy profundos y les había hecho reflexionar sobre cosas. Y eso para mí es lo más bonito que puede pasar con una película, que salgas pensando y procesando muchas cosas, ¿no? Con todos ustedes el jurado de la sección oficial del Festival de Málaga, Cine en Español. Manane Rodríguez, Mariano Barroso, Silvin Berg, Marta San y Aura Garrido. Buenas noches, Málaga. Bueno, Marta Sanz no ha podido acompañarnos esta noche, que es el quinto miembro del jurado. Creo que no me equivoco si digo en nombre de todos los que hemos formado este jurado que esta edición ha sido inolvidable. Vivir Málaga estos días ha sido precioso y un privilegio. Para los que amamos este oficio, esta semana pasada es uno de esos pequeños y necesarios milagros. Por eso nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la historia de este Festival de Málaga Cine en Español.